Bienvenidos, qué gusto saludarles este 16 de septiembre conmemorando un aniversario más de la independencia de México, el hecho histórico más importante para nuestro país y el cual reviste un significado especial para nosotros, los Nicolaitas. Le estamos saludando a nombre de todo este equipo. Bienvenidos, iniciamos. Fue hace 208 años, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, que dio inicio el movimiento que cambiaría por completo el rumbo de nuestro país, la independencia de México. Tras casi tres siglos de dominio español en territorio mexicano y en una nación sumida en la explotación, la esclavitud, las presiones sociales y la imposibilidad de los criollos de participar en la vida política, un grupo de insurgentes comandado por don Miguel Hidalgo y Costilla marcó la pauta para poner fin a la invasión napoleónica de España. Reunidos en Dolores, Guanajuato, luego de que se descubrieran las manifestaciones independentistas que desde hace más de dos años sostenían, el también llamado padre de la patria no tuvo otra opción que iniciar con la sublevación. Al unísono del grito de independencia, comenzó de manera formal la rebelión contra la corona española. Aquel 16 de septiembre saldría el primer núcleo de lo que sería el ejército insurgente y cuyo movimiento concluiría 11 años después con la consumación de la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Durante este tiempo, miles de compatriotas ofrendaron su vida por la causa insurgente, logrando prender la llama que finalmente culminaría con un México independiente. Pero a 208 años de este episodio, ¿cuáles son las razones para festejar la independencia de México? Pues porque mantiene lo que es nuestra identidad de México. Las personas, bueno, respeto a los que dieron su vida por nosotros, por independizar a este país de lo que era España y pues liberar a la gente de la opresión. Bueno, que en realidad no se hizo, solo benefició a ciertas personas, pero fue un avance. Bueno, es un orgullo pertenecer a esta universidad, ya que uno de los impulsores de la independencia fue el fundador de esta universidad. Tuvimos muchos derechos y pues es importante para los mexicanos. Como Nicolaita, pues es casi lo mismo. Pues es muy importante porque es parte de nuestra identidad, porque no solo nos independizamos pues físicamente de otro país, por decirlo así, sino también nosotros como cultura y nuestras costumbres, todo lo que hemos pues forjado a partir de años, nos liberamos y pues sí, prácticamente eso. O sea. Pues yo creo que es una fecha muy importante para todos los mexicanos, porque realmente es en esta lucha donde nosotros pues obtuvimos esa libertad, donde obtuvimos esa patria mexicana, que es la que nos está rigiendo hasta hoy en día. Yo creo que es la fecha más importante que debemos de conmemorar los mexicanos, y pues más para nosotros que estamos aquí, que somos nicolaitas, que somos orgullosamente nicolaitas. Yo creo que es doble este festejo, porque estamos en la cuna ideológica de la independencia de México. Y es que para la comunidad nicolaita, este hecho histórico reviste de mayor importancia, ya que el nombre de la máxima casa de estudios de la entidad hace honor al líder independentista Miguel Hidalgo. Por otra parte, el Senado de la República se comprometió a través de un punto de acuerdo a acompañar la gestión del Ejecutivo Federal para la liberación de recursos económicos en las que 10 universidades, 10 instituciones de educación superior puedan cerrar su ejercicio presupuestal este 2018 con esa solvencia económica. Son 10 universidades las que estamos en una grave crisis y el rector está haciendo lo propio junto con sus homólogos de otros estados de la República. Le vamos a tener más adelante los acuerdos y cuál es el resultado, desde luego. Bueno, el 19 de septiembre se realizará el segundo encuentro interdisciplinario de ensayos sobre espacios públicos con sede en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, un esfuerzo de la Secretaría de Difusión Cultural.
Con una gama de conferencias magistrales y talleres orientados a motivar la representación urbana de la sociedad, se llevará a cabo del 19 al 22 de septiembre el segundo encuentro interdisciplinario de ensayos sobre el espacio público en la Facultad de Arquitectura. El evento, organizado por la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Casa de Hidalgo, a través del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Centro-Occidente, está dirigido a profesionistas, profesores y estudiantes de las disciplinas de Humanidades, Arquitectura, Artes Visuales y Plásticas de la región. Mediante talleres con duración total de 30 horas presenciales, serán 5 los ejes temáticos a abordar: textualizar, bocetar, fotografiar, arquitecturizar y esculturizar el espacio público. Es de destacar que las conferencias magistrales estarán a cargo de los especialistas en la materia Luis Miguel Coldo, Luz Arana, Arturo Ortiz y Raúl Alcántara. Para mayores informes acerca de este encuentro, los interesados pueden acudir a la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Nicolaita, ubicada en el Centro de Información de Arte y Cultura, o comunicarse vía telefónica al 322-3500, extensión 2091. Al cierre de este 2018, la máxima casa de estudios de la entidad proyecta alcanzar el 99% de su matrícula inscrita en programas académicos de licenciatura acreditados. Así lo informó el rector Nicolaita Medardo Serna González durante la ceremonia en la que el Comité Mexicano de Acreditación en la Educación Agronómica, la COMAE, entregó el reconocimiento de calidad al programa de ingeniero agrónomo. Esto allá en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Ahí se encuentra la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez. Enhorabuena y una estupenda noticia. Bueno, te comento por otra parte que se abre la tercera y última fecha del 2018 para la aplicación del examen EGEL, esto de arquitectura. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo estableció los días 6 y 7 de diciembre para la realización de la tercera y última aplicación del examen EGEL Arqui del Ceneval en este año. De esta manera, se invita a los egresados no titulados que deseen obtener este grado mediante esta modalidad a registrarse. Es de mencionar que el periodo de inscripción concluye el próximo miércoles 7 de noviembre y uno de los requisitos indispensables es contar con el 100% de los créditos del programa de la licenciatura en arquitectura. El examen, que es una de las 8 opciones de titulación que ofrece la facultad, está dividida en 2 etapas: una prueba práctica y una teórica, que se realizarán los días 6 y 7 de diciembre del año en curso. Los interesados podrán realizar el trámite en las oficinas del Ceneval de la Universidad Michoacana, ubicadas en la planta baja del edificio B, en Ciudad Universitaria, en un horario de 9 a 15 horas. Le tengo muchas invitaciones y más información después de esta pausa. Esta semana, Fernando Jaramillo entrevistó al doctor Salvador García Espinosa. Él es nuestro secretario general. Habla sobre el coloquio hacia un modelo de responsabilidad social universitaria, en el cual está participando la ANUYES y va a ser el próximo 25 de septiembre. Vamos con ellos. Efectivamente, nos encontramos ya aquí en la entrevista en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y nos acompaña en el estudio el doctor Salvador García, quien es el secretario general de la Universidad Michoacana, y vamos a hablar acerca de un coloquio que se va a llevar a cabo, que es el coloquio hacia un modelo de responsabilidad social universitaria en la región centro-occidente de la ANUYES, una propuesta del Comité de Desarrollo Regional y Responsabilidad Social. Precisamente sobre este tema nos va a ahondar el doctor.
Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fernando. Saluda a todo tu auditorio. Fíjate que estamos muy contentos porque este tema de responsabilidad social universitaria es un tema que la universidad ha venido impulsando ya desde hace más de 8 años y somos líderes a nivel nacional en este tema. Por eso ahora que se coordina una red en toda la región del centro-occidente de Anuye sobre este tema, es que vamos a desarrollar este importante coloquio en el mes de septiembre. Doctor, me gustaría que nos comentara cuál es el objetivo principal que tiene este coloquio, cuáles son los temas que se van a abordar y hacia quién principalmente estará dirigido. El coloquio tiene como objetivo principal que intercambiemos con las universidades de la región centro-occidente las experiencias que hemos tenido en cada una de las instituciones sobre cómo se ha instrumentado el tema de la responsabilidad social, los proyectos que de ellos se han derivado, para poder entre todos tratar de definir un modelo de desarrollo de la responsabilidad social. Cada universidad ha hecho esfuerzos por separado sobre este tema, algunas con mayor o menor impulso a través de la instrumentación de oficinas o bien de prácticas o de incorporar en la práctica docente, en la currícula, algunos temas. Entonces trata de compartir todas las experiencias que se derivan de la implementación del tema de responsabilidad social en las universidades públicas estatales, de manera particular, todas las que corresponden a la región centro-occidente. Doctor, nos hemos dado cuenta que la Universidad Michoacana ha asumido un papel muy importante en lo que es la responsabilidad social. ¿Cuáles son los principales, por decir así, temas o objetivos que está cumpliendo la universidad como tal en la responsabilidad social? Efectivamente, mira, a partir de conocer este tema, fuimos socios fundadores del Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social. Después fuimos los organizadores del primer encuentro sobre responsabilidad social en las universidades públicas estatales. Ahorita estamos, a través del rector, el doctor Medardo Serna, liderando esta red en la región centro-occidente, y se trata de, fundamentalmente, de revalorar el papel que tienen las universidades en el cambio del perfil de los egresados. Es decir, no solo centrarnos en el asunto de mejores profesionistas, sino profesionistas con una visión más amplia del modelo de desarrollo para poder evaluar lo que en responsabilidad decimos los impactos, es decir, generación de actos e impactos para poder evaluar y tratar de modificar los impactos negativos que de manera natural hemos tenido bajo este esquema de desarrollo. Doctor, finalmente casi se nos acaba el tiempo de la entrevista. Quisiera que nos comentara quiénes participan, quiénes estarán participando en esta ocasión, en este coloquio, que además, por el título que tiene, se genera una propuesta de comité. La invitación es a todos los académicos, incluso a los alumnos que puedan participar, ya sea como oyentes o proponiendo alguna ponencia. Se trata de intercambiar experiencias. Para nosotros, la responsabilidad social universitaria en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es como un hilo conductor que nos permite enlazar muchas de las políticas que ya venimos desarrollando de manera histórica, como es el caso de los albergues estudiantiles, el caso de equidad de género, de la Defensoría de los Derechos Humanos, del protocolo contra la violencia de género. Entonces, para nosotros es revalorar muchas de las prácticas que hacemos en la universidad, y seguro estoy que ahí tenemos muchas experiencias ya a nivel de facultades, de escuelas o incluso de programas para que puedan participar nuestros académicos. Doctor, finalmente algo que desea agregar para todas las personas que nos están escuchando a través de radio y televisión sobre este coloquio hacia un modelo de responsabilidad social universitaria. Solo recordarles que se da aquí en la universidad, en el Centro de Información, Arte y Cultura, el 25 de septiembre, y esperamos su asistencia. Pues estarán apareciendo ahí todos los informes, doctor, para la gente que esté interesada en dirigirse para mayor información y que esté muy ávida por conocer la responsabilidad social que se está generando no solo en nuestra máxima casa de estudios, sino también alrededor de algunas universidades. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Un saludo. Continuamos con esta información aquí en Los Nicolaitas. Eleazar de Jesús Valle Chávez obtiene el primer lugar durante su participación en el Congreso Nacional de Veterinaria realizado en León, Guanajuato, en el marco del congreso que se realizó el 10º Encuentro de Clínicas, Hospitales Universitarios de Enseñanza Médica y Cirugía de Perros y de Gatos. Aquí presentó un caso clínico con esta investigación. Obtuvo el primer lugar. Presentó otitis externa en una perra. Bueno, por otra parte, el Museo de Historia Natural organizó la charla científica La Educación Ambiental como oportunidad de reconectarnos a la naturaleza en la ciudad. Este es un intercambio de experiencia con educadores de Chile. Vayamos a los detalles.
El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano realizó la charla científica La educación ambiental como oportunidad de reconectarnos a la naturaleza en la ciudad, un intercambio de experiencias con educadores de Chile. Con la participación de la coordinadora del Programa de Educación Ambiental del Parque Mahuida en Santiago de Chile, Camila Saldías Ruiz. Saldías descubrió que un hábitat se define por la cultura de los humanos que habitan en ella, por la relación que guarda con su quehacer, desde el modo de vida hasta su pensamiento y desarrollo del arte, por lo que definió una nueva concepción para lograr un equilibrio ecológico llamado bioculturalidad, la cual es necesaria en el mundo moderno y urbano que los niños y jóvenes tengan experiencias directas en el conocimiento de la naturaleza. Las decisiones políticas y económicas mundiales han dañado muchos ecosistemas porque pretenden aplicar una sola definición de ecosistema y acciones de rescate sin profundizar en la diferencia de cada uno de ellos. El objetivo final, concluyó, es lograr implementar los fundamentos éticos y culturales para lograr prácticas de conservación biocultural en el área y contribuir así a la creación de una reserva natural municipal del proyecto Corredores Biológicos de Montaña del Ministerio del Medio Ambiente de Chile y la ONU Medio Ambiente. Vamos a esta breve pausa. Yo les recomiendo que sigan este programa porque viene Yuri Servín con invitaciones, agenda cultural, el ciclo de cine de los años 70. No se lo pierda, regresamos. Llegamos a la agenda cultural y le vamos a dar a conocer las actividades más relevantes que la máxima casa de estudios del estado ha organizado para usted y su familia. Comenzamos con la invitación a formar parte del segundo encuentro interdisciplinario Ensayo sobre el Espacio Público, que se inaugurará el próximo miércoles 19 de septiembre a las 19 horas aquí en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. El día 20 de septiembre se realizará el concierto del cuarteto Jazz Bass, nombre otorgado por el emblemático guitarrista Joe Bass, en el Teatro José Rubén Romero, y la cita es en punto de las 19 horas. El día 19 a las 18 horas los invitamos al Centro Cultural Universitario para asistir al ciclo de cine mexicano de los años 70 que proyectará el filme Cuartelazo bajo la dirección de Alberto Isaac. Y en las salas silvestres revueltas de la Facultad Popular de Bellas Artes se presentará todos los fines de semana hasta el próximo 6 de octubre la obra Pacamambo los días jueves y viernes a las 20 horas y sábado a las 6 de la tarde. Y dentro del programa La Ciencia en el Séptimo Arte, el sábado 22 de septiembre se proyectará la película Pompeya. Esta es una producción del año 2014. La cita es a las 10 horas en Cinépolis La Huerta. Y les recuerdo que los pases de cortesía pueden recogerlos en el jueves previo a la función en la Coordinación de Investigación Científica aquí en Ciudad Universitaria y estos no tienen ningún costo. El Centro Cultural Clavijero se encuentra abierta la exposición de Teodoro González de León titulada 2D de 3D, dibujos en perspectiva y gráfica digital. Los horarios de visita son de 10 a 18 horas, de lunes a domingo en nuestro centro histórico. Y aquí no pueden faltar las actividades del exconvento de Tiripetío que tiene las exposiciones Imágenes del Lago, de Santos, Vírgenes y Luchadores de Gerardo Fausto, Entre Grises de José Jiménez, además de Imágenes del Lago donde participan 10 artistas plásticos. Y con esta información cultural me despido, soy Yuri Servín y recuerde que todos los eventos Nicolaitas son totalmente gratuitos. Nos vemos en la próxima semana en la Agenda Nicolaita. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales será la sede de la jornada de capacitación sobre metodologías de enseñanza de los derechos humanos. Aquí se expondrán las diversas herramientas y las técnicas didácticas para la enseñanza de los mismos.
Durante el mes de septiembre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será la sede de la jornada de capacitación sobre metodologías de la enseñanza de los derechos humanos. Con esta actividad, que se realizará los días 25 y 26 del mes en curso en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se buscan exponer las diversas herramientas y técnicas didácticas para la enseñanza de los derechos humanos. Cabe resaltar que los talleres estarán dirigidos por el Programa de Derechos Humanos del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Casa de Hidalgo. Los docentes y estudiantes de posgrado de las diferentes escuelas de derecho de la región del centro del país interesados tienen como fecha límite para inscribirse el próximo 21 de septiembre. Para mayor información, pueden comunicarse al correo electrónico derechoshumanos@ceead.org.mx o consultar en la página oficial del evento www.ceead.org.mx. Es esta la segunda ocasión consecutiva que el Centro de Autoacceso del Departamento de Idiomas, el CADI, que lo tenemos aquí en la Universidad Michoacana, recibe una certificación internacional de calidad. Al mantener altos estándares de calidad en los servicios que brinda, el Centro de Autoacceso del Departamento de Idiomas CADI recibió nuevamente la certificación internacional por parte de la compañía IQS. Así, este espacio se erige como de uno de los pocos centros en su tipo en el país que cuenta con este reconocimiento, informó la coordinadora del CADI, Ángela Hunter. Nosotros aquí en CADI somos uno de los únicos centros de autoacceso que está certificado. Hace menos de un mes acabamos de recibir nuestra nueva certificación, que dura 3 años. Entonces sí, estamos certificados, llevamos en todos los talleres, todas las actividades aquí que se hacen en CADI, entonces todo lleva un proceso de calidad. Cabe destacar que el CADI ofrece servicios de apoyo en el aprendizaje autodirigido en los idiomas alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, japonés, latín, portugués, purépecha y ruso. Entonces nosotros damos apoyo directo a lo que es el departamento de idiomas. Todos los cursos que ofrecen allá de los idiomas, nosotros también damos apoyo en forma de talleres, clubes de conversación, también de asesorías. Las asesorías son como de una ayuda de tutoring, así se llamamos. Y entonces este semestre estamos bien emocionados porque vamos a poder ofrecer hasta unos cursos de idiomas que generalmente no se ofrecen aquí. Entonces aquí vamos a ofrecer a las 4 de la tarde lo que es Latin Junior. El CADI cuenta con un acervo de más de 3.000 libros y revistas en cada uno de los 11 idiomas que brinda, además de material audiovisual para reforzar su aprendizaje. Es de recordar que este centro está ubicado en el edificio 66 de Ciudad Universitaria. En la sección de movilidad estudiantil nos acompaña Manuel Guzmán. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería Civil y tiene la maestría en metalurgia. Él nos cuenta sobre su experiencia de ser el primer nicolaita que visita Ucrania. Él estuvo en Kharkov. Vayamos con él. Mi nombre es Manuel Guzmán Tapia. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, también de la maestría en metalúrgica del TEC de Morelia, y actualmente soy estudiante del octavo semestre del doctorado también en Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana. Realicé 2 cursos de verano en la Universidad de Jaí, que es el Instituto de Aeronáutica Nacional en la ciudad de Kharkov, en Ucrania, y esto lo hice con la finalidad de complementar mis áreas, ya que yo en la maestría de metalurgia en el TEC de Morelia, mi proyecto se basó en nanotecnología, y actualmente estoy estudiando materiales aeronáuticos. Cabe mencionar que soy el primer nicolaita que visita esta universidad, la cual tiene un gran nivel, y los egresados de la Universidad Michoacana pueden competir en esta y en cualquier otra universidad. Sí fue una sorpresa para ellos que mexicanos estén, que los mexicanos estén viajando a Ucrania, que la estén viendo como una opción, una alternativa para realizar sus estudios. Ellos también muestran lo mejor de sí y creo que eso le da un valor agregado a las estancias que se realizan allá. Pues es un orgullo porque donde quiera que voy, tanto nacional como en otros países, presumo que de la Universidad Michoacana salieron héroes, no nada más de la universidad, sino también de México, y que no fueron
que fueron partícipes y personajes principales como Hidalgo, Morelos, Melchor Ocampo. Pues sí hago una atenta invitación a todos los alumnos que deseen hacer una estancia, que investiguen bien las universidades, que salgan. La verdad, algo que me dejó a mí fue un cambio desde otro ángulo, desde otra perspectiva, el ir a otra ciudad y conocer la cultura, su forma de vida y también las universidades, cómo trabajan y cómo se desarrollan. Y aparte uno ya tiene cierta experiencia en los campos de la investigación, pues se puede complementar demasiado bien. Siempre nos da mucho gusto que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Estamos como TV Nicolaita. Enviamos un saludo a través de Facebook a una seguidora que tenemos en Argentina. Ella es Miriam Vivi. Muchas gracias por seguirnos en Argentina. A todos ustedes siempre les estamos informando y siempre estamos pendientes de las redes sociales. Muchas gracias. Nos despedimos a nombre de este gran equipo. Soy Areri Sánchez y lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces.